En 1916, México había experimentado la parte más dura de su guerra civil, de su recomposición interna. México estaba devastado, destruido después de 6 años de guerra civil, de revolución, de una violencia extrema como nunca se había visto en nuestra historia. Ya los ejércitos revolucionarios habían aniquilado prácticamente a lo que es el ejército federal y entre ellos ya se estaban enfrentando. Desde principios de 1916 es claro que ha vencido el ejército y el gobierno constitucionalista. Apenas 2 años antes, la revolución constitucionalista ha triunfado, se ha arrojado del poder al usurpador Victoriano Huerta. Y nuestro gobierno, encabezado por el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, está tratando de reorganizar el gobierno de este periodo. Hay que recordar que quienes triunfan sobre el gobierno dictatorial de Victoriano Huerta son 3 grandes ejércitos revolucionarios: el villista, el zapatista y el constitucionalista. Venustiano Carranza había convocado a un gran ejército en el cual los 4 grandes caudillos que lo componían y que estaban en ese momento a sus órdenes, y me refiero a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, a Pablo González y a Álvaro Obregón, habían derrotado en toda la línea a las tropas federales de Huerta. Y sin embargo, de pronto, por las ambiciones entre los propios caudillos revolucionarios, se va a escindir el bando triunfador. Las diferencias entre el villismo, el zapatismo y el constitucionalismo, que parecían no ser tan grandes, en la convención se muestran con toda su crudeza. El zapatismo quizá ese era el proyecto más radical. Luego el villismo y el carrancismo, que se tenía más espacios, era más, digamos, amplio y el menos radical. Los grupos carrancistas, apoyados por Álvaro Obregón, estaban enfrentándose a lo que son los ejércitos de Emiliano Zapata y de Francisco Villa. Para 1916, todo el territorio nacional ya está prácticamente bajo dominio de don Venustiano Carranza. Los villistas, esto es la parte fuerte del ejército de la convención, habían sido vencidos a todo lo largo de 1916 en diferentes escenarios. Una decisión muy importante de Carranza, una decisión, digamos, macroestratégica, fue calendarizar la lucha y dijo: primero vamos a enfrentar a Villa, que es el peligro mayor, el peligro militar mayor. No consumamos, no gastemos municiones ni hombres en los zapatistas. Los zapatistas se van a refugiar en su estado, no van a salir a combatir. Entonces los constitucionalistas primero se encargan o primero buscan vencer a Villa y posteriormente lo harán con el ejército zapatista. Carranza mismo, cuando convoca al Congreso Constituyente, va a declarar que están fuera de la ley todos aquellos que se hubiesen opuesto con las armas al gobierno constitucionalista. ¿A quién se refiere? A villistas y a zapatistas. Se viene la guerra civil. De nuevo, los campos de batalla es en donde se decide el destino de la revolución. Villa está convencido que para Carranza obtener el triunfo y que para Carranza obtener el reconocimiento diplomático, hubo una cesión de soberanía en materia política, en materia económica, en materia diplomática, en materia incluso geográfica. Pacto que obviamente nunca ha podido documentarse. ¿Qué quiere Villa en este momento? Bueno, Villa, por supuesto, está furibundamente indignado contra Venustiano Carranza, pero todavía más contra lo que él considera que es una infamia de los Estados Unidos, siendo que antes Estados Unidos había sido su apoyador. Él siempre había buscado tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. En algún momento, en 1913 y 14, muchos sectores y el mismo gobierno de Estados Unidos pensaban que Villa iba a ser el triunfador de la revolución y también lo estuvieron cortejando, estuvieron acercándose a él. De haber sido por un tiempo, por un momento, un jefe militar recibido por otros jefes militares en Estados Unidos y que tenía una imagen, digamos, en ciertos aspectos positiva en Estados Unidos, ya ese Villa había desaparecido y era otro. Era un hombre que tenía
apoyo norteamericano, agentes de Estados Unidos, le vendían las armas allá y de pronto el presidente Wilson le cierra la frontera. Después de que pierde con Obregón en las batallas del Bajío y que Estados Unidos reconoce al gobierno de Venustiano Carranza, eso Villa lo considera como una traición personal. Decide vengarse. Comienza a hacer varios ataques, ejecuciones de ciudadanos norteamericanos y el golpe más fuerte pues, es el ataque a Columbus. El 9 de marzo de 1916, el poblado de Columbus en los Estados Unidos de América fue atacado por Francisco Villa, quien al mando de 400 hombres sorprendió a esta población estadounidense. Una población que el ejército norteamericano en la frontera ya sospechaba que por ahí andaba Villa. Se encuentra Villa con que el poblado está resguardado por el 13º Regimiento de Caballería del Ejército Estadounidense, que obviamente resiste el ataque villista y finalmente obliga a Pancho Villa a regresar al sur, a lo que es territorio mexicano. En el caso del ataque a Columbus se combinan el deseo de Villa de generar un conflicto entre el gobierno de Woodrow Wilson en Washington y el gobierno de Carranza en Ciudad de México, eso no cabe la menor duda. Busca vengarse de la traición de los estadounidenses y también, hay que tenerlo muy claro, busca capitalizar el sentimiento antiestadounidense de buena parte de la sociedad mexicana. En unos momentos en que el nacionalismo mexicano estaba en formación y que tenía a Estados Unidos como la contraparte, el adversario. El ataque es muy rápido, entran las tropas a caballo, irrumpen por las dos calzadas que son las más importantes, hacen un recorrido alrededor del espacio y destruyen todo. Esa misma madrugada sale un piquete de soldados norteamericanos en persecución de las fuerzas invasoras villistas. Así que el ataque fue de golpear y salir. No tomó enteramente por sorpresa la guarnición norteamericana que estaba allí. Se le persiguió, pero sí creó un incidente importante. Por lo tanto, el presidente Wilson ordena a sus tropas ir a vengar y a capturar a ese bandolero. Tardó una semana Woodrow Wilson en organizar la expedición punitiva. A lo que le llamamos la expedición punitiva es a una expedición formada por 10.000 hombres de las tres fuerzas de infantería, caballería y artillería, apoyada por un escuadrón aéreo que envía el gobierno de los Estados Unidos rumbo a territorio mexicano. Encabezada por el general John Pershing, que invade el territorio mexicano por el norte y que atraviesa el estado de Chihuahua buscando encontrar y castigar a Francisco Villa. Lo querían matar. Estas tropas van a alcanzar la frontera mexicana, a esperar la orden para poder ingresar, porque el gobierno mexicano está ya también a la espera de esta incursión. Casi provoca una guerra entre México y Estados Unidos. México y Estados Unidos estuvieron al borde de la guerra. Y además no estaban en persecución de un simple bandido. Estaban en persecución de Pancho Villa. Ahora, el caso está en que Wilson necesita probar a sus tropas. Es la primera vez que van a combinar tropas negras con blancas. Penetra una fuerza grande, varios miles. Infantería, caballería, artillería e incluso aviación. Es una fuerza que obviamente pues, necesita abastecerse, necesita darle de comer a los caballos. Y todo esto causa muy serios conflictos en todos los lugares por los que se va desplazando. El primer problema fue en Parral. Muy pronto, mediados de abril, ocurre un motín popular en contra de la invasión. Una fuerza norteamericana trató de asentarse en Parral, de pernoctar, de no sé, conseguir suministros, lo que fuera. Al entrar, el general mexicano dice, bueno, hasta aquí pueden pasar, ese es el pacto, se van a retirar, se empiezan a retirar, pero una mujer, una maestra de escuela mexicana, Elisa Grisman, justamente enojada porque estaba mirando las tropas norteamericanas a 600 kilómetros de la frontera, entró a una escuela primaria, la federal número 99 de aquel tiempo que estaba en la ciudad de Parral, tomó una bandera y había un grupo de quinto año a los que los invitó a que lo acompañaran. Salieron los niños gritando, se unió la gente y la
mujer con la bandera enfrente increpó a los norteamericanos y los niños tomaron piedras y se los alojaron a los soldados. En Parral se sabe, hay múltiples testimonios de la resistencia popular, el rechazo y el enfrentamiento espontáneo de la población ante la expedición punitiva y actos heroicos y temerarios, pero de un enorme patriotismo, como este caso de la maestra que se encara ante las tropas extranjeras al frente de sus alumnos para protestar contra la invasión. Y hubo tumultos, hubo rechazos, hubo muertos, hubo heridos, y los norteamericanos tuvieron que abandonar Parral. Es simplemente, digamos, un símbolo, un sentido de desprecio y enojo de la gente inocente de México, inocente en sentido político. Era el descontento de la gente ante la presencia de un ejército invasor y el rechazo y la defensa de la soberanía y del orgullo nacional. Estados Unidos alegó que había sido atacado por el ejército constitucionalista. Eso sí estoy seguro que no, porque había instrucciones muy claras de que el ejército constitucionalista contuviera, que no permitiera que los norteamericanos se expandieran, pero que no hubiera confrontación directa, que no hubiera combates entre constitucionalistas y norteamericanos. No podía negarse a la expedición punitiva, pero le pone una raya imaginaria, una línea geográfica allá en Chihuahua que no debía de pasar. Carranza había dado instrucciones de que los invasores no podían cruzar el estado de Chihuahua hacia el sur. Esa línea no se los iba a permitir. Y un destacamento de caballería norteamericano la pasa. Entonces, el enfrentarse con la fuerza a ellos tuvo un riesgo que nadie podía calcular. La tensión es evidente hasta que llega el suceso de Carrizal de mediados, tercera semana de junio. La batalla de Carrizal es un enfrentamiento que se realiza el día 21 de junio de 1916 en el poblado de Carrizal, en Chihuahua. La batalla del Carrizal tiene un significado simbólico, importante. Porque se enfrentan tropas profesionales norteamericanas contra tropas revolucionarias que no son profesionales, son ciudadanos armados. Un buen día, el general Pershing decide nada más probar a ver qué pasa y envía un destacamento al mando del capitán Boyd, que sobre la ruta viniendo de sur, de norte a sur, diese vuelta a la izquierda por Colonia Dublán y avanzase hasta Villa Ahumada. Las tropas estadounidenses estaban conformadas principalmente en dos aspectos. Uno, la oficialidad, eran tropas de origen blanco, eran los oficiales, en este caso el capitán Charles T. Boyd, con el capitán Lewis Morey y otro oficial más por ahí, que eran egresados de la Academia de West Point. Obviamente son oficiales preparados en el arte de la guerra, con experiencia de combate. Algunos de ellos habían participado en la guerra de 1898 en Filipinas. Por el otro lado, el resto de la tropa, lo que eran los soldados en general, eran de origen afroamericano y obviamente también con experiencia de guerra. Se infiere que el objetivo de Charles T. Boyd de pasar por Carrizal es porque está obedeciendo órdenes del general John J. Pershing de demostrar si las tropas mexicanas en verdad tienen órdenes de impedir el avance norteamericano. En Villa Ahumada había un destacamento mexicano al mando del general Félix U. Gómez, quienes avanzaron hasta una población llamada El Carrizal, que es parte, digámoslo así, de la ruta que se les autorizó a la expedición punitiva. Los generales mexicanos se dan cuenta de esta movilización de tropas y Jacinto B. Treviño instruye al general Félix Uresti que con su regimiento se atrinchere en El Carrizal y que no permita el paso de las tropas invasoras. Probablemente uno de los testimonios más completos sobre el combate del Carrizal sea el del propio teniente coronel Genovevo Rivas Guillén, quien dio su testimonio años después de este conflicto. Buenos días, soy el general de brigada Genovevo Rivas Guillén y les platicaré sobre los hechos de la batalla del Carrizal, que sucedieron el 21 de junio de 1916, cuando yo era teniente coronel al mando del segundo regimiento de la brigada Canales.
Todo empezó cuando en marzo de 1916, Francisco Villa incursionó a la población americana de Columbus, Nuevo México, en donde incendió casas y murieron tropas norteamericanas. El día 20 de junio le hice saber a mi general Uresti Gómez que la fuerza a mi mando carecía de provisiones de alimentos. Y con tal motivo solicité autorización para mandar al campo un pelotón montado con el propósito de traer algunas reses. Regresaron como a las 5 de la tarde, pero con la novedad que durante la corrida del ganado se habían extraviado dos soldados. Serían las 10 de la noche cuando se presentaron los soldados, manifestando que habían llegado a la hacienda de Santo Domingo con objeto de tomar un poco de agua y que de improviso se vieron rodeados de un grupo de soldados negros, quienes los detuvieron y quedaron en calidad de detenidos en el campamento. Pero ya entrada la noche y aprovechando la poca vigilancia, lograron evadirse, presentándose en el carrizal para dar parte de lo acontecido a sus superiores. A las 6 de la mañana del día siguiente, 21 de junio, se recibió aviso de que por el camino de Santo Domingo se veía avanzar una columna y que se suponían fueran los americanos, porque se alcanzaba a distinguir que toda la caballada era de gran alzada, de los caballos que conocemos como bolones. Inmediatamente ensillé mi caballo y al galope fui al pueblo a comunicárselo a mi general Gómez, el cual me ordenó que saliera al encuentro del jefe que mandaba la fuerza americana y le hiciera saber las órdenes que teníamos de no permitir el avance de ninguna columna americana en otra dirección que no fuera al norte. Cumpliendo con lo ordenado, salí al galope en mi caballo hasta encontrar una pareja de soldados negros que venían como extrema vanguardia, a quienes ordené con un ademán que hicieran alto. Buenos días. Good morning. ¿Quién está al mando? I don't understand. Smith, go get the translator. Buenos días, mi nombre es Samuel Spilsbury, vengo de la colonia de Dublin. Estoy sirviendo de traductor a los americanos. ¿En qué puedo servirle? Necesito hablar con el jefe a cargo de estas tropas. Smith, go with Captain Boyd. También el testimonio del norteamericano Samuel Spilsbury, que sirvió de traductor a las fuerzas norteamericanas, es sumamente significativo. Mi nombre es Samuel Spilsbury y he sido intérprete del general Pershing desde que las tropas entraron a México. Yo me encontraba desempleado y rompiendo piedras sin trabajo en Pearson, un lugar cerca de donde vivo. Hablo buen español, habiendo sido criado aquí. Y me fui de Casas Grandes una mañana de domingo como intérprete del capitán Boyd. Había muchos hombres, todo el 10º regimiento de caballería. El capitán Boyd envió un mensajero al carrizal ayer en la mañana para informarle al jefe político que estaba en una misión pacífica, pidiendo permiso para pasar a través de Villa Ahumada y solicitándole que advirtiera a las autoridades militares. General Gómez envió al teniente coronel Rivas con su escolta para decirnos que tenía órdenes de detenernos ahí. Buenos días, capitán. Soy el teniente coronel Genovevo Rivas. Me envía el general Uresti Gómez para saber qué lo trae por acá. The lieutenant coronel Rivas wants to know what are you doing here. Buenos días, coronel. You tell him I'm over here to find a group of bandidos prowling this region. El capitán viene buscando un grupo de bandidos que está por la región. No, capitán. Por esta área no hay ningún grupo de bandidos. De haberlos, mis hombres ya los habrían abatido. The lieutenant has orders to kill every bandit in this area. You tell the colonel, I'm looking for a black deserter. He used to be in my regiment. El capitán está buscando a un soldado negro desertor. Ese soldado desertor fue entregado a las autoridades del Paso, Texas. That soldier was already captured and delivered to the authorities in El Paso, Texas.
tell him I got orders from General Pershing. I gotta go all the way down to Villa Almada. And I intend to do so by any means necessary. El capitán dice que tiene órdenes del general Pershing para llegar a Villa Ahumada y está dispuesto a hacer lo necesario para cumplirlas. Mire, capitán, para que usted llegue a Villa Ahumada, primero tiene que pasar sobre mi cadáver. Every man is born to die. Dice que tiene razón, que los hombres están para morir. El norteamericano le dice primero que vienen en busca de unos desertores, después le da algún pretexto tonto. Aquí se da una plática entre el teniente coronel mexicano y el capitán estadounidense. Le explica el comandante mexicano que no puede cruzar el poblado. El capitán Charles T. Boyd insiste en querer entrar a lo que es Carrizal y al no ponerse de acuerdo, el teniente coronel Rivas Guillén informa al general Félix Uresti Gómez, que es el comandante del punto del Carrizal, y quien se entrevista también con el capitán Charles T. Boyd. El general Gómez hace hincapié en que no puede avanzar, de tal suerte que el capitán Charles dice que no, que él va a avanzar, que él tiene órdenes precisas y va a continuar su avance. Al insistir el capitán Charles T. Boyd en entrar a Carrizal, se rompen las pláticas y se retiran ambos comandantes. Y alcanza a increpar a Genovevo Rivas diciéndole que los hombres son para morirse en batalla. Por su parte, el general mexicano Félix Uresti Gómez se retira a las posiciones mexicanas, donde tiene a un regimiento de caballería montado a caballo en las afueras del poblado. Los mexicanos le dicen que no van a dejar que pasen, que tienen orden de frenarlos con las armas. Los estadounidenses les contestan que ellos tienen instrucciones de pasar por el centro del Carrizal y que lo van a hacer cueste lo que cueste. Obviamente, en el avance norteamericano, ellas llevan la ventaja toda vez que van a pie, con el arma embrazada y ya en posición de tiradores. Mientras las tropas mexicanas demostraron una gran disciplina, observan arriba de la montura, esperando órdenes de su comandante. Y la respuesta de los militares mexicanos es: si quieren hacer eso, va a tener que ser sobre nuestros cadáveres. Uresti Gómez mantiene una actitud prudente. No ordena que sus tropas se muevan, no ordena que desmonten, no ordena que embracen sus armas. Está esperando que el comandante norteamericano entre en una actitud prudente. Sin embargo, no es así. Mi general, se preparan para atacarnos. ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Esperen! ¡Trompeta! ¡Toque fuego! ¡Tome 30 hombres a caballo y flanquéenlo! ¡Enterado! Están los dos ejércitos sobre aviso y a pesar de eso, el ejército invasor decide cruzar por el Carrizal y desde luego el ejército mexicano se le enfrenta. Y de plano, pues se dan de balazos porque no queda otro remedio más que efectivamente repeler a esos norteamericanos que están violando el pacto. El general Félix Uresti da la instrucción de abrir fuego. Esto va a ocasionar la muerte, por supuesto, del capitán Boyd, que va a ser los primeros que mueren, pero también la muerte del general Félix U. Gómez, que casi a los primeros momentos del combate va a caer muerto. Muere el jefe de las fuerzas norteamericanas, Boyd, muere Félix Gómez, quien a partir de ese momento pues, pasa a ser parte de la leyenda mexicana, pues murió frente a enemigo extranjero. Eso, en términos militares, tiene mucho peso. Sin embargo, cuentan algunos testigos presenciales que antes de caer herido, alcanzó a ordenarle al teniente coronel Rivas Guillén que al frente de una partida de 30 hombres rodeara a los norteamericanos por el flanco izquierdo de la posición mexicana. Thank you.
Él regresa, el teniente coronel regresa al frente de las tropas, donde es informado que el general Gómez ha perdido la vida, y él a su vez inicia un avance a viva voz y con fuego directo de infantería hacia el enemigo. El ejército mexicano trae muy poco armamento, tenemos un grave problema. México no tiene la oportunidad de producir su armamento. Durante el combate del Carrizal, las tropas mexicanas contaron con una ametralladora Colt, como esta que tengo a mis espaldas, y que sirvió ampliamente para detener el avance norteamericano. Sin embargo, esta arma empezó a fallar a medio combate y quedó inservible. Continuamos al galope hasta colocarnos en el flanco derecho de la línea enemiga. Desmontamos y, formando en tiradores, iniciamos el ataque de flanco sobre nuestros enemigos, que al ver esto cambiaron de frente para contrarrestar nuestro ataque. Nuestros valientes soldados avanzaron a pecho descubierto y con resolución al grito de ¡Viva México! ¡Viva Carranza! Resueltamente continuamos nuestro avance, habiendo logrado aniquilar aquel grupo, perdiendo nosotros a algunos soldados. Una vez aniquilado el flanco derecho del enemigo, con los hombres que me quedaban, me dirigí al centro de nuestra línea donde aún se combatía. Durante el avance norteamericano y la defensa de los mexicanos empiezan a maniobrar por su flanco izquierdo a las tropas estadounidenses, que empiezan a recibir fuego no solamente del frente, sino de su flanco derecho. Se generaliza el combate y empiezan a transcurrir los minutos, y es hasta que el segundo regimiento de caballería de las tropas mexicanas hace un movimiento por el flanco izquierdo de las tropas estadounidenses, es decir, por el flanco derecho mexicano. Y los norteamericanos empiezan a recibir fuego no solamente del frente, sino de su flanco derecho y de su flanco izquierdo. Este doble envolvimiento va a provocar que las tropas estadounidenses empiecen a replegarse y finalmente se ven obligadas a abandonar el campo de batalla. Hombres empezaron a caer. El capitán Boyd y el teniente Adir fueron muertos, y el capitán Moire fue herido en el hombro, pero creo que se escapó. Los hombres que estaban deteniendo nuestros caballos huyeron con ellos, y fuimos rodeados y tuvimos que rendirnos. Vi los cuerpos muertos de Boyd y de Adir, y también de 12 negros, aunque quizá haya habido más. Cabe destacar que la población civil en Carrizal se mostró con mucho valor, con mucho patriotismo, porque los civiles empezaron a acercar a las tropas mexicanas en pleno combate para solicitarle armas y combatir a los norteamericanos. En esta batalla, la unión de estos civiles que llegan a apoyar a la logística y a la parte de la batalla permite nuevamente hablar, o podemos generar esa unión de que México va siempre unido en contra de algún invasor o de alguien que quiere atentar contra el pueblo de México. Es una batalla muy cruenta que dura media mañana, en donde más de la mitad de los soldados estadounidenses son muertos en el enfrentamiento. Nuestras fuerzas sufrieron 72 bajas entre muertos y heridos. Por parte de los norteamericanos, que eran cerca de 150 hombres, les hicimos 27 prisioneros. El resto quedó muerto en el campo de batalla. También hubo algunos heridos que lograron escapar, pero yo creo que murieron de sed en las extensas llanuras del estado de Chihuahua. Considero que la completa culpa de la pelea corresponde a los americanos,
ya que el general Gómez fue muy cortés en su insistencia de que nos retiráramos y frecuentemente puntualizó que debía ser leal a las órdenes de sus superiores y que abriría fuego sobre ellos si insistían en avanzar. Pero como dije antes, el capitán Boy parecía creer que solo estaban alardeando y pensó que podría forzar el paso. En este momento del combate, se hicieron de 24 a 27 prisioneros estadounidenses. Estos, de alguna manera, son detenidos por las tropas mexicanas al término del combate y se ponen a disposición de las autoridades de la ciudad de Chihuahua. Son internados en la penitenciaría. Ahí son sujetos a un interrogatorio. Posteriormente, por órdenes de don Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, son remitidas a Ciudad Juárez, donde se entregan estos prisioneros a las autoridades estadounidenses con el objeto de demostrar un buen gesto de México para con los Estados Unidos, devolviéndole a sus prisioneros. Algunas tropas mexicanas resultan muertas y otras heridas, pero el honor militar mexicano se ve defendido por estas tropas constitucionalistas. Porque se arriesgaron. Se arriesgaron a hacer cumplir la decisión de Carranza de que hasta aquí llegan y no pasan. Pasaron y entonces la posición de Carranza se materializa con ese incidente. Y el gobierno norteamericano, Wilson, dice: no quiero más problemas de ese tipo. Es una acción valiente, sí, indudablemente, pero tiene como motivo el que las tropas norteamericanas se salieron del pacto acordado de la línea vertical. Su impacto a nivel estratégico va a ser sumamente grande. ¿Por qué? Porque va a estar a punto de estallar una guerra entre México y los Estados Unidos. En el Carrizal es una batalla muy significativa en términos políticos y diplomáticos. Sin embargo, la prudencia, por un lado, del presidente de los Estados Unidos y por otro lado, la hábil actitud diplomática del gobierno mexicano van a evitar que este hecho de armas trascienda al grado de provocar una guerra entre ambos países. Yo creo que la importancia de Carrizal es otra, es una importancia política y diplomática. Los dos gobiernos se dieron cuenta que no podía volver a darse otro Carrizal. Y a partir de ahí es que se establecen las negociaciones ya formales entre los dos gobiernos para tratar de encontrar una solución pacífica a la expedición punitiva. Pero además, en términos diplomáticos, pues se convierte en un conflicto mayor. Hay que subrayar que la reacción de Venustiano Carranza es encomiable, es de un nacionalismo firme que desde el momento en que se entera de la invasión la condena y exige su inmediato retiro. Carranza nunca acepta las condiciones de Estados Unidos. Lo que exige desde el primer momento es la salida del territorio de las tropas extranjeras. Robert Lansing manda una nota diplomática al canciller mexicano, que es Cándido Aguilar, diciéndole que igual cuál va a ser la actitud del gobierno de México después del Carrizal, que si va a haber guerra, que tiene que justificar lo que pasó en el Carrizal. Y el gobierno de México dignamente también se defiende otra vez. Dice, bueno, nosotros se los advertimos, no hicieron caso, pues esas son las consecuencias. E inmediatamente después, Washington y Ciudad de México, Woodrow Wilson y Carranza deciden iniciar negociaciones diplomáticas. Y ocurren las conferencias que primero son en New London y después en Atlantic City, que se llevan varios meses. Por México los representantes son Luis Cabrera, Ignacio Bonillas y Alberto J. Pani. Yo creo que hacen una extraordinaria labor. Los norteamericanos también mandan a su comisión tripartita. Esas negociaciones de Atlantic City son un ejemplo de cómo se puede mantener una postura digna de defensa de la soberanía nacional ante un acto injusto y ante una invasión, sin ceder un milímetro en lo que pretenden los invasores, ¿no? Y aquí se ve el genio diplomático de Carranza. Ofrecen el retiro de la punitiva, claro, porque el conflicto con Alemania se enrarece día con día para Estados Unidos. Entonces necesitan a sus hombres, digamos, listos para ser embarcados a Europa. Pero los norteamericanos nos quieren vender
o nos quieren chantajear con el retiro de la punitiva y dicen, bueno, retiramos a la punitiva, pero a cambio de ello lo que les interesaba, protección a vidas e intereses de los norteamericanos en México. El Congreso Constituyente está por comenzar. Se sabe que va a haber propuestas pues que van a atentar en contra de las propiedades de norteamericanos y demás. Entonces el gobierno de México dice no. En este punto es importante tomar en cuenta que el gobierno de don Venustiano Carranza logra esta salida de los norteamericanos sin firmar ningún convenio o ningún acuerdo que atentara contra la dignidad nacional. Obviamente el gobierno de Carranza está observando toda la parte internacional y nos atrevemos, como bien lo hace saber Carranza, no quiero que entres y quiero que te vayas. Y lo pone firme, ¿no? Lo mismo da cuando empiezan las negociaciones y entonces Carranza les hace saber que no quiere a los Estados Unidos en territorio nacional. Y es firme en ese sentido, ¿no? Y los expulsa sin ningún convenio. Al contrario, el gobierno mexicano entra a esas negociaciones imponiendo sus razones. Y también inmediatamente se comunica con las naciones latinoamericanas para denunciar la invasión, para decirle que México no quiere la guerra con Estados Unidos, pero que no va a permitir un avance armado de tropas extranjeras y que si estalla la guerra no es responsabilidad de México, que es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Carranza había intentado desde antes buscar la solidaridad latinoamericana, pero era muy difícil. Era muy difícil porque a pesar de que era el menos radical de los revolucionarios, Carranza era revolucionario. Y la América Latina de 1916 en su conjunto no era revolucionaria. Estaba dirigida por gobiernos conservadores. Sin embargo, todos los países latinoamericanos, aunque no simpatizaran con la revolución, ¿sí?, se solidarizaron con México o de manera abierta o de manera más elusiva, en el sentido de que no era correcto que un país invadiera a otro. No solamente México dio un ejemplo de orgullo y de defensa de la soberanía nacional ante el resto del mundo, sino que este ejemplo fue admirado, bien visto y respaldado por los países hermanos latinoamericanos. Prácticamente todos los países latinos le manifestaron inmediatamente su apoyo al gobierno de Carranza, respaldando su digna postura, diciendo que no querían la guerra, pero que en todo caso Estados Unidos no tenía ninguna justificación y que ofrecían su solidaridad. Desde luego, todos los países latinos tenían claro que Estados Unidos era mucho más poderoso en términos militares y económicos que México y que era una guerra muy desigual. Pero también, reconociendo eso, pues supieron reconocer que la justicia y la razón estaban del lado de México y no de Estados Unidos. Porque Estados Unidos está abusando de las intromisiones a México. Sí es importante en la batalla hacerles ver que nosotros tenemos dignidad. Pero hay otro elemento adicional, y con esto cerraríamos, que es quizás el elemento global más importante. Yo no sé si sabiéndolo o no, deliberadamente o no, pero Carranza se convierte en el pivote de la Primera Guerra Mundial. Si México hubiera sido invadido, el esfuerzo militar norteamericano se distrae en nuestro país y no hubiese participado los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, con lo cual hubiese ganado, como estaba sucediendo, la Alemania del Kaiser Guillermo II. Claro, Alemania estaba interesadísima en que eso sucediera, en que la punitiva se convirtiera en una guerra entre Estados Unidos y México. Porque saben que allá hay una potencia industrial militar que puede desbalancear el estado de cosas que está consiguiendo en Europa. Son los Estados Unidos. Que hay algunos elementos, hay cierta información que nos permite pensar que Alemania estuvo, digamos, tratando de azuzar, tratando de hacer más complicada la expedición punitiva, estuvo tratando de convertirla en una guerra entre dos países.
hacer que Estados Unidos mandara a sus hombres al sur de la frontera y no del otro lado del Atlántico. En ese momento, el gobierno alemán del Kaiser envía a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, un famosísimo telegrama a México. Invitan a México al presidente Carranza a que se alíe con Alemania a cambio de que el gobierno del Kaiser nos brinde material bélico, armamento, capacitación, instructores para crear un gran ejército y hacer la guerra en contra de los Estados Unidos. Al triunfo de la contienda con la ayuda alemana, Alemania ofrece devolverle a México los territorios de Texas, lo que en aquel tiempo se conocía como Nuevo México, que incluye Arizona y California. El gobierno de Carranza entonces se enfrentó los siguientes dilemas. Y en eso Carranza era muy hábil porque era un político muy experimentado. Él había sido gobernador de Coahuila, había sido senador, había sido diputado, presidente municipal de Cuatro Ciénegas, de un estado fronterizo. Entonces sabía lo que era tratar con Estados Unidos, con autoridades norteamericanas. Y el estado de Coahuila se llamaba el estado de Coahuila, Texas. Ni siquiera otros estados del norte pierden la cantidad de territorio que pierde Coahuila, ¿no? Su identidad era ser Coahuila, Texas. El telegrama Zimmermann fue decodificado por el Servicio de Inteligencia Británico. Carranza lo va a recibir el día 17 de enero de 1917 en sus manitas, por voz del embajador, o por propia mano del embajador Bonnecart, pero el mismo día ya lo conoce el presidente Wilson. Cuando se hace público el telegrama Zimmermann, pues es un escándalo en la opinión pública estadounidense. Y el presidente Wilson, cuando tiene frente a sí el telegrama, manda a preguntarle al presidente Carranza oficialmente con su embajador, oiga, ¿y la oferta alemana? Y Carranza dice, es una oferta, yo no he aceptado nada, ¿eh? Es decir, el lenguaje diplomático, político de Carranza es maravilloso. Después de esta primera reacción como muy airada y de afrenta del gobierno de Estados Unidos, lo piensa mejor, se da cuenta de que México no solamente no va a ceder un centímetro en su postura, sino que si siguen en esa línea dura, se puede provocar la guerra. Wilson no quería que lo distrajera el tema mexicano. No estaba en su lista de prioridades México. Y entonces empieza a buscar que el gobierno de México le regrese a los prisioneros. Se dan las negociaciones y finalmente Carranza acepta regresar a los prisioneros estadounidenses. Entrega cadáveres de los norteamericanos muertos en cárcel. Devuelve algunos prisioneros, gente que había sido norteamericanos que habían sido aprehendidos, muestras de buena voluntad. Y eso va a permitir que la tensión a la que se había llegado vaya disminuyendo. Y con los gestos del gobierno de Carranza de devolver no solamente a los prisioneros, sino también el material de guerra capturado durante este hecho de armas, pues va a permitir que se logre obtener una salida diplomática a esta grave crisis que se venía generando. Entonces, mejor, el 7 de febrero retira la expedición punitiva, México argumenta neutralidad, pero Estados Unidos ya puede disponer de todo su ejército para intervenir. Y el caso de pretexto de la guerra es precisamente el telegrama Zimmermann. Quizá el Carrizal fue lo más cerca que se estuvo de una guerra entre México y Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos estaba sumamente molesto y el gobierno de México estaba decidido a que no iban a dejar pasar a las tropas extranjeras. No estaba escrito por el dedo de Dios que el Carrizal y todo lo que se hizo alrededor de la expedición punitiva se resolviera como se resolvió. Sí, los elementos externos estaban para empujar a Estados Unidos fuera de México y meterlo ya al gran escenario europeo, pero Carranza jugó su buen papel y ayudó a empujarlos fuera. Cuando lo estudia uno desde el punto de vista de los intereses políticos y más allá de los intereses globales, se da cuenta que, bueno, simplemente aquí el mérito es de don Venustiano, que supo jugar y tensar las riendas de una manera magistral, ¿eh? Pero a mi juicio, nos ha hecho justicia a los soldados que están ahí, sí son, otra vez, de la clase popular.
en una situación de peligro cuando México no tenía instrumentos de poder y menos militar. Hace el gesto de que, bueno, pase lo que pase, ustedes no respetaron el acuerdo de no pasar esta línea. Nos hicieron caso omiso de lo que les pedimos y siguieron adelante. Bueno, no nos dejaron otra que marcarles el alto. Debió de significar algo, entonces, y debe de significar algo ahora. No, pero podemos aprender que cuando el pueblo mexicano, que en este caso eran los soldados mexicanos, de veras hay algo que nos afrenta, nos unimos y salimos a pelear. Esto ha sucedido siempre. Afortunadamente es la limpieza de corazón de nuestro pueblo. Yo creo que el ejército mexicano tuvo una actitud muy digna. No tenía grandes capacidades para confrontar a la fuerza invasora norteamericana, pero tuvo una posición muy digna, no dejar que se expandiera la punitiva, evitar todo conflicto. Actuaron de verdad de manera mesurada, de manera madura. Una gran resolución por parte del ejército mexicano, que logra defender el territorio con toda la fortaleza y con todos los impedimentos propiamente de guerra que tiene. Y la otra, el empuje que tiene este propio ejército para poder detener el avance estadounidense. Pero yo creo que la acción de Carrizal ennoblece a los vecinos y ennoblece al ejército mexicano. Y la negociación diplomática ennoblece a Carranza, ennoblece a Cándido Aguilar, a Cabrera, a Bonillas y a Pani. Significa un orgullo para México, para el ejército mexicano, que logró derrotar en condiciones adversas a una fuerza invasora que no tenía derecho a haber penetrado al territorio mexicano y que demostró un patriotismo y un valor que son ejemplares, que tienen que ser recordados y valorados y tomados como ejemplo. Y que Estados Unidos le ordenara a sus tropas salirse de México sin haber conseguido a Villa y sin haber conseguido que la Constitución, el proyecto de Constitución, se modificara. Esa parte la tenemos muy presente ya los mexicanos. Podemos combatir a quien sea y podemos rechazar a quien sea si intenta violar nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia. El combate del Carrizal nos deja varias lecciones. Primeramente, es el primer hecho de armas donde el actual ejército mexicano, cuyo origen es el ejército constitucionalista, derrotan en territorio nacional a una fuerza extranjera. Y por otro lado, nos enseñan que los mexicanos no solamente podemos defender el territorio y la soberanía nacional, sino lo podemos hacer de una manera exitosa si estamos unidos en defensa de la patria.